A todos, a esta reencuentro, que de verdad que el año pasado lo hicimos, después tuvimos ahí hemos tenido un break, pero lo estamos retomando, donde de verdad podemos compartir y un poco hoy en día con más usos de diferentes lugares de Latinoamérica, de incluso Norteamérica, de incluso Europa. Y bueno, en esta nueva charla, ahorita acompañándome en la parte de apuntador, etcétera, va a estar Jorge. Y ahorita les voy a presentar quienes nos van a estar acompañando también en esta excelente charla. Y Jorge, si nos ayudas ahora un poquito con las normas y leer los saludos para entonces arrancar. Sí, bueno, como les comentaba Miguel, traten de poner en el chat el nombre de ustedes, de dónde se están conectando, de qué lugar. Obviamente mantener, por favor, los micrófonos apagados. Vamos a hacer una pausa para hacer preguntas al fin de cada capítulo. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat de Zoom y nosotros las vamos a ir leyendo y seguirán contestando. Vamos a hacer también unas pausas para sacar unas capturas de pantalla, unas fotos. La charla va a estar siendo grabada y al final de la charla vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y mientras yo avanzo a la siguiente lámina, cuéntanos quiénes nos están saludando ahí, Jorge. Sí, está conectado Reinaldo Romero desde Concón, aquí en Chile. Pablo Aravena de Coquimbo, Chile. Freddy Gil desde Venezuela. César desde Córdoba, Argentina, Rafael Rivero de Santiago, Chile, Álvaro Silva desde Panamá, Claudio Yáñez desde Santiago, José Páez Pumar también de Santiago, Mónica Poblete, Chile, Carlos Smith y María Cabezas, María Eugenia Cabezas, Alejandro Scuti de Argentina, Jaime Castro de Chile, Guillermo Riesco desde Puerto Varas, del sur de Chile, Alberto Salvini desde Playa del Carmen, Oscar Martín, Guillermo Bravo de Chile, Sofía Gajardo, la capitana, Francisco Harrison desde Viña, Alejandro Duto desde Miami, Oscar Martín de México, Vito Leone de México, español viviendo en México, Pedro Muñoz de Santiago y Nicolás Toro de Santiago también. Perfecto, Somos excelente. 44 participantes hasta el momento. Excelente, qué genial poder reencontrarnos. Esto definitivamente, la parte de la tecnología es que nos derriba las fronteras por completo. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Miguel Blanco, yo soy periodista de profesión, paddy course director, también enamorado de bucear en Salmon y actualmente además de instructor soy trainer en Salmon. También tengo mi distintivo ahí como creador de la especialidad distintiva flotabilidad extrema, en la cual ahí les hago un paso adelantado a mis amigos de México para que la gente aprenda a bucear en trim. Ahí está mi contacto de teléfono, muchos probablemente ya lo tienen, y mi Instagram. Y la verdad es que parte de lo que me he trazado como objetivo profesional es ser catalizador de cambios en la industria para generar mayor excelencia entre todos. Y definitivamente a través del conocimiento, estoy seguro que lo vamos a seguir logrando. Hoy me acompañan William Ortega, quienes muchos lo conocen, y William, por favor, preséntate tú mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que todos estén bien. Bueno, como dice Miguel, ya algunos de ustedes me conocen. Radico en México, soy originario del puerto de Veracruz, tengo en Playa del Carmen alrededor de 27 años. Y bueno, toda mi vida, todo desde que llegué a Playa, pues soy buzo, ¿no? Soy instructor de Sidemon de hace un poquito de tiempo, desde 2011. Soy instructor. Aguas abiertas, soy instructor de cuevas y bueno, ingeniero de mantenimiento industrial y bueno, también soy un apasionado al buceo y por eso estamos aquí. Perfecto. Y oye, hoy me encantó que Fernando del Valle aceptara nuestra invitación. Fernando, también tuve la oportunidad de conocerlo junto a Willem, nos fue guía también con nosotros en una de nuestras salidas. Y Fernando, aparte que se va a presentar, una de las cosas que me parece que es un aporte importantísimo para compartir con nosotros es que él es perito forense en Playa del Carmen. Y de hecho, dentro de los casos que vamos a analizar, él es la persona que a la fiscalía
Le ha suministrado todo el reporte de todo lo que pasó con unos análisis súper, súper objetivo, de verdad importante. Nando, Fernandito, preséntate. Mucho gusto, muy buenas noches a todos. Me llamo Fernando del Valle Prieto, es un solo apellido. Todos me dicen Nando, todos me conocen como Nando, aquí en la industria del buceo. Soy originario de la Ciudad de México. Me vine igual como William de vacaciones por acá y llevo 25 años viviendo en Playa del Carmen. Empecé a bucear y abandoné mi carrera, que era ingeniero en química industrial. Nunca la continué. Apasionado del buceo al 100%, corre por mis venas, las burbujas. Hice toda mi carrera en buceo, aguas abiertas. Empecé a bucear cuevas, me encantaron, me fascinaron. Hice mi carrera en el buceo en cuevas. Me hice instructor trainer de INTD en cuevas desde el 2010. Y parte de todas las cosas que he hecho, terminé mi licenciatura en leyes. Soy abogado también, no ejerzo. Me gusta más ir al mar, ir a bucear, que estar en la oficina. Y parte de lo que me ha gustado y me gusta es compartir lo que es el buceo para mí y lo que ha llegado a ser para mí, que cambió mi vida, tanto en que ya no me regresé nunca más a la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad, y para todos, tanto Fernando como William, algo que yo valoro muchísimo es que, se lo comentaba Fernando justo ahí en el entretelón, en la antesala, que algo que tiene México es que el nivel de hospitalidad de México es simplemente único. Creo que uno se siente en casa inmediatamente y eso enamora. Entonces, cuando generas ese vínculo, te abren las puertas de su casa, finalmente crece la familia, ya es un tema de que no solamente es bucear, sino es el posbuceo, el compartir, después reunirnos, porque ya genera lazos de hermandad a través del buceo. Así que yo les agradezco a ambos la oportunidad, no solamente de esto, sino de ser amigos. Vamos a estar en una dinámica bien interesante. Yo voy a conducir algunas partes y, por supuesto, en la parte especial del análisis de casos, tanto Fernando como William van a tomar ahí las riendas, ¿no? Y como contacto para los que son instructores, utilizando mi estructura de charlas, quise buscar algo que sí es de buceo, ¿ok? Y era un poco compartirles algo, después lo pueden investigar en el fondo, que es un caso bastante conocido, que fue el último buceo de David Shaw. David Shaw, un buzo australiano, un piloto, un buzo técnico, una persona súper experimentada. Él incluso en el año 2004 rompió un récord de buceo en profundidad en cueva en Sudáfrica. Y en ese buceo él descubre, visualiza el cuerpo de un buzo fallecido, que por la descripción era un buzo llamado Dion Dreyer, quien 10 años antes había muerto en ese lugar. El cuento corto de todo esto es que él planifica un rescate del cuerpo para darle santa sepultura. De hecho, se comunica con los padres de Dion. Hace toda esta planificación importantísima con un despliegue logístico, con una planificación. Y lamentablemente en este rescate, en este intento de rescate, él fallece. ¿Okay? Dentro de lo que uno puede leer, parte de lo que se ve, incluso porque el tema es que él grabó esto, y finalmente la grabación que se puede ver en YouTube, se ve todo el recorrido y que él finalmente entra en una parte donde ya no se enreda con toda una serie de líneas. Y dentro del análisis muchas veces vemos es que todo el mundo le había dicho que el cuerpo iba a estar pesado y finalmente por las condiciones climáticas, por el traje de buceo, el cuerpo cuando se empezó a mover flotaba porque la masa era como una gelatina, ¿no? Y esto generó todo un tema de que no podía meterlo en la bolsa y empezó con un tema de enredo, empezó una sobreexcitación de su respiración. Finalmente, lamentablemente, él muere. Es un caso, ¿por qué lo traje a colación? Porque incluso personas con alto entrenamiento, haciendo las cosas bien, habiendo planificado bien
pueden existir elementos que pueden costarnos la vida. Y eso es la importancia de verdad de nosotros buscar siempre el tema de gestionar el riesgo siempre de la mejor manera. Vamos a tener cuatro secciones hoy. Vamos a hablar un poco de cuevas y cavernas, donde Nando y William efectivamente nos van a compartir un poco más de ese maravilloso lugar que es Playa del Carmen. Vamos a hablar un poco también de las normas de seguridad, que específicamente existen allá en México, en las playas, en las cuevas de México, pero también se extrapola el buceo tanto recreativo como buceo técnico. Vamos entonces a tener tres casos de accidentes, uno de ellos que fue un incidente, el último que ocurrió recientemente, hace como 2 o 3 semanas, y compartir unas conclusiones para que todos podamos reflexionar y aprender. Obviamente la importancia de esto, quienes sean IDC staff o tal, me van haciendo el check ahí de marcarme los puntos, es compartir estas reflexiones y estos casos para generar un conocimiento y mejorar nosotros como buzos, ¿okay? Y les recuerdo, por favor, sus preguntas, háganlas durante el chat, las vamos a ir leyendo, vamos a ir haciendo pausas, y al final, efectivamente, como siempre también, vamos a tener adicional ronda de preguntas y respuestas. Entonces, William, cuevas y cavernas, cuéntanos un poco, aquí lo vamos a ir pasando. William acuñó una frase que a mí me encantó, la hicimos un poco juntos, pero era que para entrar en la cueva debes estar en paz contigo mismo, ¿no? Y es algo importante, de hecho, algo que a mí con William, desde que nos conocimos, confieso que su forma de ser profesional es ser humilde. Y eso definitivamente fue algo donde nos generó un nexo de compartir eso desde el corazón, sin mayores pretensiones, siendo una persona altamente profesional. Entonces, cuéntanos, William, cavernas. Bueno, las cavernas en México son bastante especiales. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Son bastante especiales, son las únicas en el mundo, como todo el mundo dice. Realmente son cenotes y se dividen en dos, que es la caverna y la cueva, ¿no? Los cenotes son la entrada. La caverna se define como limitaciones para el buceo. No vamos a penetrar cierta distancia o no rebasar ciertas distancias. Y después de esas limitaciones, pues, están las cuevas. Ya vamos a hablar de las cuevas, ya vamos a hablar de las cuevas. Sí, sí. Sí, sí, me va a adelantar una pregunta, ok, y facilita. ¿Un buzo open puede bucear en cavernas? Sí, tenemos la gran virtud o la gran fortuna de tener estos lugares que son muy fáciles de bucear y tenemos ya sistemas establecidos con líneas seguras establecidas donde se pueden hacer. Casi tenemos 22, 23 lugares para poder hacer cavernas, cada uno diferente y cada uno con su toque especial. Perfecto, eso es un poquitico. Nando, cuéntanos, cuevas. Cuevas, bueno, el término de cuevas se acuñe, es algo muy curioso. Como decía Willy, las cavernas y las cuevas, eso es solamente la definición que los buzos le dieron. Realmente todas son unas cuevas, solamente que le quisieron hacer la gran división entre la parte fácil y la parte un poco más complicada. Y viene lo que le llaman la parte de cueva. La parte de cueva es donde se sale de los límites que son de luz natural y de distancia. Y se fueron creadas hace, sabrá Dios, todavía no se ponen de acuerdo, pero seguro son hace muchos millones de años. Y para poder entrar a estos entornos, sí se requiere, es necesario tener el entrenamiento y el equipo apropiado para llegar a estos lugares. Hay diferentes tipos, perdón. Eso, ¿qué tipos de cuevas hay? Tenemos, hay diferentes tipos de cuevas que se generan alrededor del mundo. Las que tenemos aquí en la península del Yucatán son cuevas de disolución, que son las más largas que se encuentran, son las que una de las que mayores tiempo toman en formarse,
debido a que es la erosión por goteo y por la erosión de los ríos subterráneos, se van haciendo cuevas. Tenemos los túneles de lava, que de hecho son las más rápidas que se forman, pero no es el tiempo que lo vemos nosotros, sino son en tiempos geológicos. El tiempo geológico de una cueva de lava pues es mucho más rápida. Al hacer una erupción en un volcán, la lava fluye, especialmente en el mar, solidificando la parte externa, la parte interna sigue corriendo la lava y se crean los túneles. Las cuevas de mar son las cuevas que se hacen por impacto de las mareas y se van haciendo. Normalmente son pequeñas y son de cuidado porque también hay que saber sobre las mareas. Hay veces que se pueden y a veces que no, porque hay veces que o te meten o te sacan. Las glaciales, obviamente por sus nombres están en los glaciales, son extremadamente frías, son muy, muy impredecibles. De hecho, hay todo un documental que se llama The Iceman, donde estaban buceando sobre una cueva glacial y terminando el buceo unas horas después oyeron como si fuera una explosión y es que la cueva colapsó porque es una grieta entre los glaciales. Y las cuevas de coral, que son los dedos o los corales que estén y forman muy conocidas en Cozumel y en muchos lugares donde tenemos arces y paredes, son muy comunes las famosas cuevas de coral. Y son las cuevas que tenemos en el mundo. Hay una más que no se toma en cuenta muchas veces porque no es de formación natural, son las minas. Esas son cuevas hechas por el hombre, pero ha tomado mucho auge en Europa y hay mucha gente que bucea minas ahora, que son cuevas hechas por el ser humano ahora. Excelente. Ok, y ahora seguimos entonces. William, ¿qué podemos ver en estos entornos? Estás en silencio, William. Podemos ver muchas formaciones. Esto es lo que decía un poco Fernando, ¿no? Que es por disolución. Entonces, el agua va penetrando en la roca y se forman que son las estalactitas. Las estalactitas caen del techo hacia abajo y las estalagmitas crecen del suelo hacia arriba. Entonces, la velocidad de crecimiento de la estalactita es de más o menos un centímetro cada 90 a 100 años, más o menos. Y las estalagmitas es el doble del tiempo. Y bueno, juntas, después de un tiempo, de muchos millones de años, son una columna. De ahí podemos ver los fósiles, ¿no? Que estos fósiles, bueno, son corales, conchas, todo se fosiliza en la roca, se fusiona con la roca. Este evento sucede porque tanto el coral como las conchas son del mismo material que la piedra, se podría decir, son de calcio, entonces es muy fácil que se fusionen. Eso es una de las cosas que podemos ver. Hay espeleotemas y biotemas, que es la foto que tenemos en medio, que son las famosas campanas del cenote Zapote. Estas formaciones se forman por unas bacterias que están acumuladas entre el agua dulce, el agua salada y el ácido que se forma de la descomposición de las hojas, de todo el material orgánico que cae en los cenotes. Entonces, hay muy pocos lugares en el mundo donde hay eso, creo que hay 5 o 6 lugares y uno de ellos pues está en México, el más importante. Hay formaciones que pesan más de 4 toneladas, más o menos eso es lo que reportaron. También las bacterias, ¿por qué se forman ahí? Porque son las condiciones perfectas, está entre agua, entre las aguas y el ácido. Entonces, esas son las condiciones idóneas para estas bacterias formar esas formaciones. Tenemos también restos humanos. Se han encontrado
perezosos, mastodontes, dientes de sable, una variedad increíble de restos fósiles y, perdón, sí, de restos de huesos. Y bueno, todavía sistemas Sacactún, que es la Cueva Blanca, conectó se conectó por primera vez con Nohochnachich y después se conectó junto con Dos Ojos, y eran los de los tres sistemas más grandes, y se hizo el sistema más grande. Después tenemos a Oshbelá, que es un sistema que todavía se sigue explorando, siguen encontrando y siguen añadiendo más y más, y Oxbal. La importancia de la exploración, obviamente, es conocer cómo está nuestro subsuelo. Se ha visto que tenemos un manto acuífero súper importante, y aparte de que es una de las grandes reservas de agua dulce que cuenta con la península de Yucatán, son todos los fósiles y todas las cosas antropológicas que se han encontrado. La exploración es de suma importancia para saber lo que hay abajo y ir conociendo lo que pasó en la península. Hay muchos huecos en la península que se han ido desenvolviendo a medida que se va explorando. De hecho, bueno, todos sabemos que las primeras teorías eran que lo cruzó por el estrecho de Bering. Sí, pero fueron diferentes tiempos y se ha ido porque han habido esqueletos que se han encontrado, que los esqueletos que se encontraron aquí dataron de ser más viejos que el esqueleto más viejo que se encontraba en América, que está, de hecho, cerca de la Ciudad de México, se llamaba el Hombre de Tepepan. Y estos fósiles que se encontraron aquí son de 10 a 15 mil años más viejos. Entonces, ha ido a revolucionar toda la historia moderna y gracias a la exploración. Y también sobre los mayas, también de todo lo que hicieron, que son los dos diferentes periodos que tenemos. Perfecto. Algo importante para todos es que efectivamente para mí el tema de bucear aquí no es solamente el buceo. Tanto Nando como William, y la verdad que la mayoría de los profesionales que están en México comparten todo esto, les gusta, leen, conocen, son expertos, porque finalmente es el dejar el continuar el legado, ¿no? Entonces uno termina también enamorado de todo esto. Ya más adelante vamos a ver un poco para aquellas personas que tienen inquietudes en formación, qué hay que hacer para poder ir un poco más allá, adentrarse, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco simplemente cuando yo quiero bucear en estos entornos, qué normas de seguridad debemos tener en cuenta, ¿okay? Entonces, William, ve contándome aquí de estas láminas, estas imágenes que tengo. Ok, mira, estas imágenes nos representan un guía con cuatro personas detrás. Todo esto se tomó la decisión de tomar este número porque es un número bastante exacto, ¿no? Por el tema de seguridad. Ahí luego vueltas que se dan en las cavernas, y si traes más personas de ese número, pues ya no alcanzas a verlas. Entonces, por eso se tomó el número 4. Si está restringido, si tú alguna vez ves un guía que lleva más de 5 o un guía quiere llevarte con 5 o 6 personas, pues esta información está en todos los centros. Si tú dices, oye, pero ahí dice que más de 5 no. Entonces hay una referencia ahí para que tú mismo, como cliente, digas, hey, aguanta, que ahí dice 4. ¿Vale? Exactamente. Luego dice. ¿De las partes de arriba? De la parte de arriba, bueno, no llevamos cuchillos, cuchillos en las piernas, en los brazos, hace cuchillos grandes por cuestión de que seguimos una línea y podemos cortarla. No llevamos guantes, no tocamos nada. La idea se llegó a eso porque todas las personas que llevan guantes tocan. Si pase lo que pase, todo mundo que lleva guante toca. Entonces decidimos que nadie lleva guantes. Snorkel no es necesario, es un lugar que está techado. Muchas veces pasamos cerca del techo, hay formaciones y podemos romperlas. Tampoco tenemos el espacio para
cambiar regulador por snorkel y no es funcional. Luego la siguiente imagen dice que todo el equipo tiene que quedar muy bajo, de muy bajo perfil, ¿no? Entonces todo muy cerca del cuerpo. El manómetro, el octopus, muy cerca, nada colgando para que no nos atoremos ni en la cuerda, ni en ninguna piedrita, ni nada de eso. Luego sigue el no tocar, eso lo reforzamos con los guantes, ¿no? No tocamos nada, nunca. Y bueno, y no escribir ningún graffiti ni nada de eso para no tener o dejar un impacto dentro de nuestras cavernas. Exactamente. Nando, regla de tercios, gestión de gas en estos entornos específicamente. La regla de tercios se generó hace muchos años, el gran señor Jack Ashley la generó, y aunque en nuestro mundo de las cavernas hay salidas muy cercanas unas de las otras, se sigue implementando y se reforzó el uso de tercios, que básicamente es el gas que se tiene en el cilindro se va a dividir en tres partes, utilizando la primera parte de entrada, la segunda parte para salir, y quedando la última parte o el último tercio como emergencia. Entonces, muchas veces se dice que el último tercio es lo mínimo que se debe de tener al salir de la inmersión. Lo que pasa muchas veces en los cenotes, como nuestros cenotes, muchos de ellos son bajos, mucha gente termina con la mitad de los tanques. Y se te queda viendo como, bueno, pues todavía tengo mitad de tanque. Ojo, mitad de tanque no es mucho gas para este tipo de entornos. Son 400, 500 libras arriba de la mínima presión. Realmente ya no es tanto. Y se ha visto, se ha comprobado que utilizar estas reglas es la parte más segura en el manejo de los gases. Perfecto, excelente. Déjame aquí siguiente imagen. William. Algo ahí a lo de que dijo Fernando, luego tenemos buzos que van con side mount y en ese caso ponemos regla de sextos para que simule un tercio en sus tanques. Es todo. Es correcto. Okay. Bueno, en estas dos láminas, la primera de arriba dice que siempre tenemos que estar cerca de la luz, no más de 60 metros de penetración. A los 60 metros tú puedes ver claramente la luz. Nunca vamos a estar oscuros totalmente. Y siempre vamos, o sea, la luz no es siempre que esté enfrente de uno, sino está en algún punto alrededor de nosotros, siempre vamos a tener la luz cerca. La segunda lámina es nuestra posición, nuestro trim y nuestra patada, que es posición horizontal y no patear el suelo para no levantar el sedimento y no impactar el lugar. Una pregunta que se me ocurre, de repente alguno la va a hacer, es, ¿se puede bucear de noche en los cenotes y en las cuevas? No se puede bucear de noche en las cuevas, porque en las cavernas, porque se considera cueva. Y entonces, para eso ya necesitas tener el entrenamiento de cueva. Y entonces, pero entonces, si tienes el entrenamiento de cueva, ¿sí puedes bucear de noche? Sí, señor. Ok. Perfecto. Caverna no, cueva sí. Claro, tienes que tener. Nando, siguiente imagen aquí. Bueno, las imágenes nos muestran que siempre vamos a estar siguiendo una línea guía. Normalmente le llamamos una línea dorada, simplemente porque es de color amarillo, es de un espesor más grueso y es muy parecida a las cuerdas de alpinismo. Quiere decir que tiene un centro y tiene una funda, que son solamente para la más resistencia hacia la abrasión. Nunca vamos a ir más allá de esa línea, porque las líneas que se pusieron están totalmente designadas para la caverna y nunca nos vamos a ir más allá de la línea. Algo que se está implementando ahora es que se van a cambiar y designar que solamente las líneas de caverna van a ser de color amarillo y el resto serán blancas. La línea de abajo quiere decir que vamos a ir en entornos amplios, bastante amplios, y nunca vamos a ir en lugares que nosotros les llamamos restricciones. Restricciones para nosotros es una parte de la cueva
donde dos buceadores no pueden pasar uno al lado del otro. Eso está totalmente prohibido en las cavernas. Todas las cavernas que tenemos para el buceo recreacional son bastante amplias. Digo, hasta un autobús podría entrar, así de amplias son. Perfecto. William, siguiente imagen aquí. Muy fácil, seguir la línea todo el tiempo. No hay manera más segura del buceo de caverna que seguir la línea. Si no hay línea, no vayas a ningún lado. Y ahí dice la lámina claramente, si no sigues la línea, te mueres. Y ahorita lo vamos a ver en un ratito. No, no line, no life. Exacto. Ok. Aquí, miren, muchos de ustedes son instructores, otros han hecho su curso de Rescue Diver, lo que en un futuro hagan su Rescue Diver, van a entender un poco más de esto. Y es que básicamente los errores no son aislados. ¿Okay? Finalmente, cuando sucede un error, es una consecuencia de cosas, de eventos que lo han han sido anteriores a él, ¿no? Existe una distancia entre el accidente y el origen, ¿dónde se provocó? Dentro de los factores que podemos encontrar, el entrenamiento previo puede ser un elemento. Si yo tuve un entrenamiento precario, si yo tengo fallas dentro de mis habilidades de buceo, entonces también la experiencia y el entorno pueden ser un elemento. Si yo trato de bucear en un entorno, por muy experto que yo sea, que no es mi entorno, por ejemplo, trato de entrarme en una cueva sin yo, puedo ser instructor, puedo ser course director, y trato de entrar a una cueva sin yo tener el entrenamiento, eso puede ser parte de esa cadena de errores. El equipo de buceo, tanto alguna falla en el equipo, porque no le he hecho el mantenimiento correcto, o porque yo desconozco el uso correcto de ese equipamiento. ¿Okay? También dentro del grupo y la inmersión, si existe presión del grupo, si existe algún elemento que finalmente me empuje fuera de los límites, todo eso y en todas esas etapas pueden ocurrir eventos. ¿Okay? En estos días hablábamos con Jorge, que me compartió algo que se llama la teoría del queso suizo. Jorge, si mal no recuerdo. Así es. Cuéntanos para que lo compartamos. Qué genial esa teoría. Bueno, o sea, digamos como para resumirlo, después le puedo compartir un documento sobre eso. Habla justamente que para que pase un accidente es como que uno tuviera distintas capas de un queso suizo con sus agujeros, y es como que todos los agujeros llegan al mismo punto y ahí podría penetrar un haz de luz. Entonces, cuando pasa todo eso, que hay fallas con el equipo, falla con la experiencia, presión de grupo, bueno, son todos como un error, cada uno es un error, pero al final se juntan todos y ahí es donde se produce el accidente. Eso, digamos, como para explicárselo de una manera así muy, muy rápida. Exactamente. Ocurre muchas veces que en buceos recreativos hay errores, pero no llegan a ser fatales o simplemente son incidentes. ¿Okay? Y a veces los contamos con risa. Oh, sí, aquel se quedó sin gas. No, es que yo empecé a subir y me tuve que pedir al instructor porque me quedé sin aire y nos reímos. Eso pudo haber sido fatal, no fue. ¿Okay? El queso suizo no se alineó. Los astros no se alinearon para que fuésemos a saludar a Diosito esa vez. Pero bueno, definitivamente la buena gestión del riesgo es que nosotros seamos sumamente cautelosos para evitar y minimizar esto, ¿ok? Jorge, ¿hay algún tipo de pregunta, comentario hasta el momento? Saludo también. ¿No te estamos escuchando, Jorge? Ahí sí. No por el momento, Miguel. Un comentario de Sofía, sí, que parece que se acuerda de las formaciones de Zapote. Ah, genial. De verdad que es un sitio, es maravilloso, porque es como un doble, como un reloj de arena. Es como un embudo, dos embudos. Entonces tú entras, pasas por un cuello y abre en la parte del cenote. Está como las formaciones están como a 30, 32, 34, 35 metros. Y son impresionantes. A eso súmale un poco ahí de nubosidad, es un poco misterioso, genera un nivel de estrés interesante, y definitivamente es único. ¿Okay?
Nando. Pregunta, sí, Miguel, que nos consultan qué temperatura tienen los cenotes y si al ir sin guantes no hay problema con el frío. Sí, mira, los cenotes tienen 24 grados todo el año, nunca cambian. El agua dulce tiene 24 grados, de 24 a 25 grados, y el agua salada tiene un poquito más, de 26 a 27 grados normalmente. Por eso es que, y las inversiones son de 45 a una hora, por eso es que decimos que los guantes no son tan necesarios. Exactamente. ¿Hay alguna excepción, como por ejemplo Bonaire, que si hay alguien que tenga alguna condición fisiológica que amerite el tema de uso de guantes, pueda hacerlo? Sí, de hecho, en el nuevo manual que se creó, se dice que a menos que sea una condición fisiológica, puede usar guantes, preferentemente guantes muy delgados o que tengan todas las puntas de los dedos libres. Okay. También para manipular el equipo y todo, para que no se vaya la sensación o el sentido. Perfecto. William, ¿quién puede hacer un guía de cuevas? Un guía de cueva puede ser un dive master, un instructor, añadiendo su curso de full cave. Se tienen que afiliar a alguna asociación local, o sea en Cancún, sea en Playa, sea en Tulum, sea en cualquier parte de la Riviera Maya, y tiene que contar también con el soporte de algún instructor de aquí. Entonces, tú después de conocer o hacer asistencias a otros guías para ir a conocer los lugares, se están pidiendo más o menos dos, que conozcas el lugar o que visites el lugar por lo menos dos veces con diferente guía. Entonces esos guías te firman, te evalúan, o sea, te avalan que estuviste, que conoces, y así se va hasta que terminas tu formación. Esto se quiere lograr al 100% en unos meses, y por eso y tenemos una asociación o un comité que se llama el CRE, que estamos empujando o se está empujando para que esto se lleve legalmente ya. Porque es, porque sí, o sea, sí hay cierta legalidad entre nosotros como guías o como instructores profesionales, pero todavía no contamos con el respaldo 100%, si las autoridades están involucradas, pero todavía, tú sabes, la parte legal siempre hay lagunas y hay topes y esto, entonces nos han ido alargando y estamos cerca de llegar a ese finalización de poder contar con algo oficial estandarizado. Claro, en este momento hay un código moral, es más moral. Exactamente. Más de ética entre el gremio que de apoyo gubernamental, por decirlo. Exactamente, así. Exactamente. Perfecto. Okay.